¿Cómo están? Ricardo López Juárez en Beverly Hills, la segunda conferencia de prensa de Ryan García y Gervonta Davis para su pelea del 22 de abril se ha llevado a cabo. Estuvo caliente, pero yo veo mucho respeto entre estos dos peleadores invictos en lo que promete ser la pelea de este 2023. Esto es lo que pasó. Luego de que Ryan García y Gervonta Davis fueron introducidos para la conferencia de prensa en el Hotel Beverly Hilton, se fueron uno contra el otro cara a cara. Incluso hubo unos manotazos. Se gritaban de cosas, se reclamaban. Por ahí García como que bailaba, dando a entender que iba a hacerle eso a Gervonta Davis en la pelea. Y al final no pasó nada, pero hay que recordar que en esta misma tarima es donde Canelo Álvarez y Caleb Plant se dieron de golpes hace un par de años, previo a su combate. Cuando Ryan García hablaba en la conferencia de prensa, Davis lo interrumpió constantemente, preguntándole cómo es que le va a ganar si solamente lanza un gancho de izquierda. Así lo cuestionaba él. Y García le dijo, cuando despiertes en un hospital, ahí sabrás la respuesta. Luego Davis se levantó, casi le arrebata el micrófono, se volvió a poner tensa la situación, pero imperó el orden y luego ambos se hicieron burla respecto a su manera de vestir. Le preguntamos a Ryan García que si nos decía en español cómo se sentía luego de la conferencia de prensa, pero claramente no le gusta, no se siente cómodo y prefirió contestar en inglés. Al parecer ni siquiera entendió la pregunta. En español, Ryan, ¿cómo te sientes después de estas dos conferencias de prensa para esta gran pelea? How do you feel? I feel good. I'm excited for this fight. It's a huge fight. It's a mega fight. I feel the energy. I'm very excited. Ryan García es un peleador muchachito que ha estado peleando desde los 5 años, 6 años. Tiene experiencia, más de 200 peleas amateur. Este es su momento. Y el ganador, créeme que va a ser la cara del boxeo. No importa cuál de los dos sea. No importa cuál sea, porque. Y eso es lo bonito de esta pelea: que ambos tienen su estrella. Ambos están invictos, ambos están jóvenes. Eso ya no se ve en el boxeo hoy en día. A veces uno está más viejo, más joven, tiene 5 o 6 perdidas. Esta pelea es tan importante para el boxeo porque le va a demostrar a la juventud y también a los viejos como nosotros que estas peleas se pueden armar y que esto es lo que es el boxeo. Esto es el boxeo máximo aquí, esta pelea.